En este espacio, como es más pequeño, voy a usar un pincel chiquito, uno del número 2. Solamente se alcanza a ver un poquito de esta fresa por aquí. Ya se ve mejor, dicen. Excelente, entonces seguimos. Miren, aquí en la fresa lo que hice fue poner el color rojo vivo. Dejé un espacio con poca pintura aquí. En esta parte pusimos amarillo oro y difuminamos. Y por la orilla estoy poniendo el color púrpura y nuevamente difuminamos. Aquí junto a las hojitas o a la coronita de la fresa también pusimos el color púrpura. Hasta ahí vamos. Con el mismo color púrpura vamos a ir marcando las manchitas de la fresa. Entonces voy a dejar estos manchones así con la esquinita del pincel y en color púrpura muchas, muchas de estas puntitos o manchitas o como le quieran llamar. Van a ser el espacio donde van las semillitas. Limpio mi pincel y voy a ir dando golpecitos sobre estas manchitas para difuminar un poco, pero no las quiero perder por completo. Necesito que se vean estos manchoncitos por aquí. No son bolitas, tampoco son líneas, son manchoncitos. Aquí se llena de pintura mi pincel, así que hay que ir limpiando. Sigo dando estos golpecitos o este ponceado. De hecho, aquí voy a abrir un poquito más. Siento que están pequeñas. Voy a agrandarlas un poquito más. Así, con los mismos golpecitos, voy abriendo esta manchita. Hoy estamos pintando unas fresas, chicas y pintamigos. Regálenme una manita si les gustan estos videos y ayúdenme a compartir para que lleguen a más personas estos videos que estamos haciendo. Bienvenidos y bienvenidas, nuevos pintamigos y pintamigas. Miren, ahorita lo que voy a hacer es combinar el color rojo vivo con blanco, porque esta va a ser mi luz para esta fresa. Con esta combinación que hicimos, vamos a ir marcando por aquí en medio. Ya hicimos las manchitas y por en medio vamos a pasar este color. Le voy a agregar un poquito más de blanco. Queda como un rosa té. Miren, por aquí en medio. No voy a hacer circulitos marcados. Solamente por aquí unos manchoncitos de esta combinación. Estoy pintando sobre una servilleta tipo panera, creo que sí se llama así, que tiene estas cuatro esquinitas. Estamos pintando en tela, entonces estoy utilizando pintura textil y pincel plano de cerda dura. Aquí después de poner estas manchitas claras, poco a poco voy difuminando. Solamente paso un poquito de este pincel para matizar. Muy bien, ya tenemos esta luz. Voy a agregar un poco más del color blanco. Este ya lo tomo directo. Ya no es la combinación que habíamos hecho. Tomo color blanco. Y en algunas zonas voy a dejar un poco más de luz.
Nuevamente voy a pasar el pincel, ahora me voy suavecito. Y en las otras manchitas que quedaron por la orilla, con lo que traigo en el pincel, voy a ir poniendo unas marcas para que se noten estos huequitos. Esta luz la pusimos únicamente aquí en medio. Y voy a poner un poquito de marcas hacia las orillas. Aquí voy a difuminar la parte del centro para terminar de integrar el tono de las manchitas. Con este color vamos a dibujar las semillitas, así que voy a presionar y jalo hacia abajo. Presiono y jalo. Este color es ocre oro. Para la parte de arriba vamos a ocupar el color verde grama. Este va a ser el color de sombra. Y vamos a ir separando cada una de estas hojitas que tiene la coronita de la fresa. Entre cada hojita meto este color de sombra. Marco una línea por el centro y extiendo la pintura. Estoy comenzando con sombra. Extiendo y marco una línea por el centro. Aquí marco esta línea del centro y voy a extender. Entre cada división estoy poniendo esta línea y en esta parte que sería como el tallo voy a poner de un lado el color verde grama. Y voy a terminar de cubrir con verde manzana. Ya empezaron a llegar los comentarios, mis. ¿Qué le parece si los leemos al final o los leemos de una vez? Yo diría que de una vez, ahorita en lo que voy llenando estos espacios con verde manzana. Ok, en un momento leo sus comentarios, solo apóyenme con darle tap tap a la pantalla y dar muchos corazoncitos, muchos likes, muchas caritas felices, si es que les gustó este video. Si no les está gustando la clase, pónganle tache, manita abajo, caritas enojadas y dejen también sus comentarios, porque aquí todos pueden opinar. Con este marido, ¿para qué quiero enemigos? Miss, si a las pintamigas no les gusta, ellas tienen derecho de expresarse. Ay, pero ¿por qué me van a poner taches y caras y todo? Y manitas para abajo. No fomentes. Y también se van a ir del video si no les gusta. Dice, punto, así se llama ella. ¡Qué bonita fresa! Gracias. Hola, muchas gracias. Patty-Soto dice, ¡ay no, todo lindo! Muchas gracias, ¿ya ves? Y dice, ¿qué quieres que me pongan taches? Que ya te ven Guatemala y dice que cómo puede hacer una compra. Ah, pues los diseños sí te los podemos enviar, Pati, por WhatsApp.
Pero si no son los diseños, no podemos enviar materiales. Diseños sí puede ser a todo el mundo mundial. Así es. No importa en qué país vives, los diseños sí se te pueden enviar. Claudia Estrella dice, qué bonita fresa y más bonita porque usted la está pintando, maestra. Ay, hermosa, muchas gracias. Quedaría por pintar como usted, señora Lidia, dice Angélica. Muchas gracias, Angélica. No habrá taches porque es un trabajo muy bonito, dice María Esther. Muchas gracias por la calificación, Esther, gracias. Saludos desde Alemania, me encanta, dice Antonella. Gracias, Antonella, un abrazo hasta Alemania, qué bonito, gracias, pinta amiga. Ay, ¿a poco si estás en Alemania, Antonella? Isaiza dice, ¿qué pintura es? Es pintura para tela. Hay muchas, muchas marcas. Pati, con ese trabajo tan hermoso no se pueden dar taches ni caritas feas. Gracias, linda. Pues yo sí le voy a mandar una para que vean que sí se puede. Voy a ver si ya puso la marrana, Víctor. User 210-26 dice, qué lindo, maestra. Ay, y sí, gracias. Estás recibiendo muchos corazoncitos. Aquí ya me marca que vas a llegar a 5,000. Gracias, qué bueno. Gracias por esos corazoncitos. Entonces, ¿sí les gustó el video? Porque eso a mí me ayuda mucho porque me doy cuenta de lo que ustedes quieren ver. Angélica te pregunta si das clases en Coacalco. No, estamos dando clases en línea, así como esta fresita. Vamos subiendo videos, pero presenciales no tenemos. Sí, así puedes dar clases a todo el mundo mundial. Solo en línea, presencial no. ¿Ya me aquí, cayó? Espérame un tantito. ¿Ya aquí, me cayó? Víctor, sí, cállate. Gracias. Aquí voy a poner el color verde pantano, únicamente aquí en estas esquinitas, para que se vea esta zona como más profunda. Como más mejor. Como más mejor. Es poquito verde pantano. Esto nos va a ayudar también a resaltar algunas zonas. Ahora sí, Vic. Dice Blanca Leticia, que te ve desde Uruapan, dice que ¿por qué no pintas aguacates? Aguacates... No, creo que no he pintado aguacates. El año pasado creo que pintaste unos aguacates. Guadalupe Serafín dice, hola Miss, pintas hermoso. Hola, muchas gracias. Ah, no, hola Miss, hola Pintamis y esposo. Saludos, Guadalupe. Hola, pintalumna. Sí, la Pintamis. Nieves Ferreras, buenas noches desde España. Mira, en España es de noche. También nos están viendo desde España, muchas gracias. ¿A poco estás en España? Nereida, qué bella quedando la fresa, bendiciones. Gracias, muchas gracias. Me encantó, excelente trabajo, dice Emerald. Gracias, qué bueno que te gustó. Gracias por sus videos, dice Elizabeth. Gracias, Eli. Luisa Fernanda dice, me encanta cómo pintas. Gracias, hermosa. Vamos a poner un poquito de luz aquí también en algunas zonas. Rosa de Los Ángeles dice, no me imaginé cómo se pintaban las semillas. Cada día aprendemos algo nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme. Rosario, ¿qué días y a qué horas puedo ver los videos para estar atenta? Pues mira, hemos estado haciendo varios en vivo, pero no hemos puesto todavía horario. Ya después, si ponemos horario, les estaremos avisando. Yo te sugiero que te metas al grupo. Tenemos 3 grupos de WhatsApp. Todavía hay cupo y ahí les avisamos. Ahí seguro que avisamos en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp... ¿Se pueden meter? Váyanse a la página de Facebook y ahí se los voy a compartir. Les voy a dejar los enlaces de los 3 grupos para que se unan. Eso es gratis, todo eso es gratis. Porque ahí Víctor me hace favor de avisarles cuando vamos a empezar un en vivo. Así es. A ver, chicas, chicos, ¿quién está aquí? Porque vio el mensaje en WhatsApp. Mila Hernández dice que le encanta. Muchas gracias, Mila. Genial, dice Julieta. Gracias, Julieta, gracias. Celia dice, saludos, Miss. Hola, ¿cómo estás, Julieta? Y Soco te dice, hola, buenas tardes. Mira, Malena viene de WhatsApp, Lali viene de WhatsApp, Carmen Pérez viene de WhatsApp, porque ellas están en el grupo. Ah, le llegó la notificación. También, Ana también, Soco también. Todas ellas vienen del grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp compartimos los enlaces de los videos y compartimos los moldes cuando son gratis. También les avisamos de los paquetes que tenemos de pintura, paquetes de pinceles. Y también les mandamos unos enlaces de Temu, porque estamos colaborando con Temu. Nos están mandando unas ofertas muy padres. Sí.
Aunque no todo es de pintura, pero la verdad es que sí están muy buenas las cosas de Temu. Les sugerimos que hagan la prueba porque se habla mucho de Temu, pero la verdad es que a nosotros nos ha llegado bien todo lo que hemos pedido. Sí, la verdad que sí. Envío gratis, devoluciones gratis si no te gusta, y lo único malo es que se tarda como 15 días en llegar. A todo el mundo, ¿eh? Sí, Temu sí pueden pedirlo desde donde ustedes están. Pues ya prácticamente ya quedó. Aquí podemos agregar un doblez. Voy a poner un poquito de sombra por aquí abajo para marcar un doblez. Que este tipo de doblez también es muy fácil de hacer. Necesito un pincel pequeño. Y el color blanco. Todas las pintamigas que están escribiendo que quieren integrarse al grupo de WhatsApp, váyanse a la plataforma azul, al Facebook, y hoy por la noche les comparto los enlaces. Ese enlace es gratis, nada más le dan clic y se van a unir a los grupos. Tenemos 3, porque de repente se llenan y de repente se van. Ya quedó, chicas, ya quedó esta fresa. ¿Vieron qué fácil fue el doblez? Solamente es una marca en color blanco y se marca el doblez de cualquier hojita, lo haces así. Dice Teo Reyes, parece natural como si estuviera encima de la tela. Bonita, bonita, hasta se antoja. Muchas gracias. Oye, sí es cierto, le pusiste como ahí un efecto a... ¿Cuál? ¿El de la hoja? No. O sea, como que sí resalta la fresa. Ah, es por esta base, chicos. Es por la base que está abajo. Oye, sí es cierto. No, eso no parece una fresa normal. Es una fresa como entre caricatura y... Ajá. Y como de diseño... Así, diseño de computadora, ¿no? Rosario dice que ¿de dónde eres? De México, Rosario. María Domínguez dice que pintas hermoso. Muchas gracias. Gaby te manda saludos desde el estado de Hidalgo. Gracias. Dice que está hermosa la fresa. Muchas gracias. Saludos hasta el estado de Hidalgo. A todas las pintamigas y pintamigos. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí ya quedó lista esta fresa. Espero que les haya gustado. Practíquenla. Les voy a dejar el dibujo de la fresa para que ustedes la puedan pintar en casa. Cuídense muchísimo. Gracias por acompañarme. Suscríbanse a mis canales. Recuerden que me encuentran como Pintando con Lidia y también en 1, 2, 3 manualidades. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.